En el video de hoy vamos a ver quiénes son las parejas en la vida real de la novela turca Mar de Amores, o también conocida como Tormenta de Pasiones, novela la cual se estrenó en el año 2010 y culminó en el año 2013 luego de haberse producido 120 episodios en su formato original. Ahora, sabiendo esto, comencemos. En el primer lugar tenemos al talentoso Erkan Pitikaya, quien es conocido dentro de la novela con el nombre de Ali Akarsu. Él en la vida real es un actor turco de cine y televisión que nació un 11 de diciembre del año 1970 en la ciudad de Alasin, Turquía, por lo que actualmente tiene 50 años de edad. Y antes de pasar a contarte sobre su vida amorosa, vamos a darte algunos detalles más sobre su vida. Específicamente sobre él, queremos destacar la problemática que le surgió en el año 2019. Ya que la actriz Nurgül Yeşilkay, quien era la pareja en la ficción de la novela que están grabando, la cual se llama Lazos de Sangre, dejó la novela y acusó a Erkan de acoso, y sus palabras textuales fueron las siguientes: "Él me dijo que ya no iba a trabajar más conmigo, que ya no podíamos hacer escenas de besos si en la vida real no éramos amantes. Yo le respondí que era una locura lo que me estaba diciendo. Y luego, como no soportó que lo rechazara, me quiso difamar diciéndole a todos que estaba enamorada de él. Fue una locura". Pero luego de que ese escándalo surgiera, parece que al actor no le ha afectado, ya que sigue con su esposa y su hijo, y también le siguen ofreciendo diferentes papeles para protagonizar diferentes series. Por lo que muchos dudan de la veracidad de las palabras que dio la actriz, pero eso solo lo sabrá él. Y ahora sí, pasemos a hablar sobre su vida amorosa, ya que el actor está casado con Didem Pitikaya. Se casaron en el año 2003 y hasta la actualidad siguen juntos. Y para destacar de ellos podemos decir dos cosas. La primera es que el aclamado actor empezó a aparecer en los focos de la prensa entre los años 2008 y 2010. Por lo que su pareja, muchos creen que la conoció cuando estaba estudiando en la universidad la carrera de teatro. Y lo segundo para mencionar sobre ello es que hasta el momento tienen un hijo. El pequeño se llama Semkano Pitikaya y nació en el año 2004, por lo que ahora tiene 17 años de edad. Por lo que podemos decir que la situación sentimental del actor es comprometido y con un hijo hasta el momento. En el segundo lugar tenemos a la bella Farah Zeynep Abdullah, quien es conocida dentro de la novela con el nombre de Aylin Akarsu. Ella en la vida real es una actriz y cantante turca que nació el 17 de agosto del año 1989 en la ciudad de Beşiktaş, Turquía, por lo que actualmente tiene 32 años de edad. Y al igual que el otro protagonista, antes de contarte sobre su vida amorosa, te vamos a dar información relevante sobre ella, ya que podemos decir que su padre es de origen turco-iraní y tiene dicha nacionalidad ya que durante la guerra kurdo entre los años 1961 y 1970 tuvo que escapar de Irak a Turquía. Y sobre su educación, te comentamos que realizó parte de sus estudios secundarios en un liceo en la ciudad de Estambul, pero debido a los negocios de su padre tuvo que trasladarse a vivir a Inglaterra, donde no solo terminó la secundaria, sino que empezó y terminó la carrera de teatro en una universidad de Reino Unido. Y actualmente la actriz se trasladó a la ciudad de Estambul, nuevamente por temas laborales, mientras que el resto de su familia todavía reside en el país inglés. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar sobre su vida amorosa, ya que podemos decirte que desde el año 2011 la actriz ha tenido muchas idas y vueltas. Primero, en el año 2011 comenzó a salir con el actor Esser Jeneller, pero la relación finalizó en el año 2013, que según declarada ante los medios turcos se rompió por el gran nivel de trabajo de ambos. Luego, en el año 2014 comenzó a salir con el también actor y director de películas Gökhan Tilşaki, quien tiene 17 años más que ella, pero la relación finalizó a principios del año 2017. Y en el mismo año de su ruptura mantuvo una relación con Janer Sindoru, con quien duró unos 5 meses. Para el año 2018 mantuvo otra relación con el actor Ahmet Rıfat Sungar, la cual finalizó. Y para el año 2019 se reveló que mantenía una relación de casi 3 meses con Doğu Demirkol, la cual terminó a finales de año. Y desde ese último romance a la actriz no se le conoce públicamente otra pareja. En el tercer lugar tenemos a la bella Ayka Bingöl,
quien es conocida dentro de la novela con el nombre de Semil Akarsu. Ella en la vida real es una actriz de nacionalidad turca que nació el 16 de enero del año 1975 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 46 años de edad. Y al igual que con los otros dos actores, primero te vamos a dar un poco de información sobre quién es ella, ya que podemos decirte que al finalizar la escuela secundaria, Aika decidió meterse a la universidad a estudiar química. Pero al poco tiempo de estar dentro de la carrera se dio cuenta que eso no era lo que ella quería para su vida, por lo que decidió salirse de esa carrera y se puso a estudiar teatro en el departamento de teatro del Conservatorio Estatal de Estambul. Y finalmente se recibió de la misma en el año 1998, pero ya había comenzado a trabajar en el mundo del entretenimiento desde el año 1996, más específicamente en el mundo del doblaje. Y ahora sí, te comentamos que la actriz está casada desde el año 2001 con el productor cinematográfico Ali Altuğ, quien conoció cuando se metió al mundo de la actuación. Ellos están comprometidos hace 20 años. Y hasta la actualidad, la pareja tiene dos hijas que son mellizas, una llamada Aileen y la otra Leyla. Y por último tenemos a Aras Bulutinelmis, quien es conocido dentro de la novela con el nombre de Mit Akarsu. Él en la vida real es un actor y modelo turco que nació el 25 de agosto del año 1990 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 31 años de edad. Y ahora sí, pasemos a hablar sobre su vida amorosa, ya que el actor estaba de novio con la actriz Bige Onal. Su relación duró desde el año 2015 hasta julio del año 2021, donde luego de 6 largos años de romance decidieron separarse. Y la causa de dicha ruptura, según dicen los medios turcos, es debido a la ajetreada agenda de los actores, la cual no les permitía pasar el tiempo suficiente entre ellos. Y desde su separación al actor lo han vinculado con la también actriz Damla Sonmez, quien habría roto con su novio luego de haber estado 12 años en pareja. Y sumado a esto, compartían set de grabación juntos, lo que a los medios turcos les llamó la atención dichas coincidencias. Sin embargo, los managers de ambos actores salieron a desmentir la posibilidad de que ellos estuvieran juntos, por lo que hasta el momento debemos decir que el actor actualmente se encuentra soltero. Y hasta acá llegó el video de viendo quienes conquistaron el corazón en la vida real de los actores que protagonizaron la novela turca Mar de Amores. Recordá que si te gustó el video me lo haces saber dejando tu like y suscribiéndote al canal. Y a continuación te voy a dejar dos videos recomendados en pantalla para que veas.